Nico Paxial, hace un año se te dio un debut en el Sick Day bastante peculiar, pero muy positivo, fue una buena experiencia para ti. Pero ahora llegó la hora de la verdad, equipo Junior Trophy, gran temporada nacional, un equipo que espera grandes cosas. ¿Cómo se trabaja esa responsabilidad que no es menor? Sí, bueno, hace un año me avisaron 4 días antes que tenía que ir a representar a Chile con la baja de mi hermano Sebastián, que le vino una influenza muy fuerte estando allá, así que tuve que partir corriendo a representar a Chile, y yo creo que fue un gran paso en mi carrera porque pude demostrar que puedo y que, a pesar de que en esa época tenía 17 años, podía dar que hablar, así que muy contento. Hoy día mi mentalidad es otra, me vengo preparando hace varios meses. Yo creo que el objetivo está claro, es ir a buscar el podio, sea segundo, sea primero, sea tercero, ese es nuestro objetivo. Queremos ir a darlo todo, no nos interesa quedarnos con un cuarto o un quinto nuevamente, queremos ir a buscar el resultado histórico para Chile. Y yo creo que estamos bien preparados con el ABU y el Jerez para ir a dar la pelea contra todo ahí. Se te ve fuerte, un buen final de temporada, pero a veces vemos desde afuera se ve todo bonito, pero te tocó vivir momentos bastante complicados en Estados Unidos y saliste adelante, pero no fue fácil. Sí, la verdad que desde enero estaba viviendo en Estados Unidos con el objetivo de correr Loretta Lynn's. En las clasificatorias tuve un accidente con otro piloto que me dejó fuera un par de meses. Tuve un pequeño raspado de riñón y un par de fisuras en mis clavículas, pero ya estamos 100% recuperados con el objetivo claro. Desde esa caída di vuelta a la página, dije no más Loretta, ya no se puede, así que di vuelta a la página y me enfoqué 100% en lo que era el mundial ahora en un par de días. Vas con los colores patrios, una motivación extra, estamos todos empapados del fervor de los panamericanos, me imagino que se llega de una forma distinta, si está yendo todos los deportistas, sí, con tanta pasión. La verdad que este año yo encuentro, lo he mirado de una como crítica bastante bonita, porque Chile no fue al mundial en fútbol, que en este país todo gira en torno al fútbol, pero Chile sí fue al mundial con rugby, tenemos a Martín Vidaurre sacando plata en cross country, las mellizas sacando oro en remo, tenemos ahí un cabro de 15 años en esquí acuático sacando bronce para Chile. Entonces, un poco para que la gente vea que fuera del fútbol hay más deportistas con las mismas o más ganas que los futbolistas, y al final es lo mismo, el deporte es uno solo, la disciplina funciona para todos los deportes, así que es importante que la gente entienda que hay más deportes que solo fútbol y que nos apoyen, porque el apoyo de la gente es muy importante para nosotros. 100% de acuerdo con tus palabras, y en el caso puntual de la Junior Trophy, un equipo que se conoce bastante, el 3 pilotos de nivel parejo, alta expectativa, ni uno se ha guardado en decir que el podio es un objetivo. Alta, no, yo bueno, me tocó ir como capitán este año, y le he ido recordando al Jerez y al ABU que no nos olvidemos de eso, que ese es nuestro objetivo principal, que nos da lo mismo el resto, vamos a ir a dar todo, no vamos a dejar nada, cosa que cuando terminen los 6 días digamos, bueno, un día más y no podía subirme a la moto, ese es nuestro objetivo, lo vamos a ir a dejar absolutamente todo y más, así que estén atentos porque hay buen presentimiento y queremos hacer historia para Chile. Que se cumpla esa profecía y que veamos el 11 de noviembre una celebración a todo el trapo. Ahí para que estén todos apoyando. Muchas gracias a todos. Gracias, Nico.